La Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética tiene a bien a presentar este tema muy importante que se llaman las vírgenes. La virgen número uno en toda la historia de la humanidad se llama Isis. ¿Sí? Pero vamos, Isis es el nombre, lógicamente, que los griegos le dieron. Pero en el idioma egipcio se llama Eset. ¿Sí? Y en el copto, más adelante, en el copto ya se le llama Ese. Y los griegos antiguos, como eran muy dados a cambiar los nombres, le pusieron Isis. Isis tuvo tres hermanos, Osiris, Set y Neftis, ¿sí? Eran hermanos. Bien, pero a pesar de eso, Isis y Osiris se casan, dice la tradición, dice la leyenda. Y tuvieron un hijo que se llamó Horus, que tiene... Según los teólogos, hay problemas porque unos le llaman Horus viejo, porque viene otro Horus nuevo que ahorita lo voy a relatar, ¿verdad? Y otros mejor le cambiaron el nombre a Arpócrates, que inclusive lo ponen en un alabastro oscuro. ¿Sí? Me refiero a las figuras que hoy encontramos en Egipto, ¿no? Pero resulta que, bueno, tienen un hijo, ¿verdad? Etcétera. Pero llega un momento en que Set, el otro hermano de Osiris, el único hermano de Osiris, luchan, se pelean, dicen que por celos, ¿verdad? De la creación, eran dioses, por lo tanto celos de la creación, ¿verdad? De tal manera que gana Set y destroza a Osiris en 14 pedazos. Entonces Isis busca por varios lugares, ayudado con Anubis, busca a Osiris y finalmente lo encuentra despedazado en 14 pedazos, ¿verdad? Los encontró todos, es decir, encontró 13 pedazos, ¿verdad? Encontró el pedazo menos uno, que es el falo. Entonces ella, pues era una diosa, tenía sus poderes, ¿verdad? Y había un sicomoro ahí cerca de un río, dicen que es el Nilo, ¿verdad? Entonces toma una rama, un palo, como decimos vulgarmente, una madera, ¿verdad? Forma un falo de madera, se lo pone a Osiris y todo aparentemente normal. Posteriormente, tienen un hijo, ¿verdad? Que se llamó Horus, ahí es donde vienen los dos Horus. Entonces, para distinguirlos, los teólogos que se dedican a este tipo de, vamos a llamarle, de argumentos teológicos, bautizan al primer Horus, Horus viejo, y a este el nuevo Horus. ¿Sí? Eso está escrito en la mitología. Pero la lógica es, la pregunta obvia es, ¿cómo? ¿Cómo con un falo de madera, cómo va a tener un hijo, verdad? Bueno, es leyenda, ¿eh? Eran dioses con todos los poderes y vamos a concederlo, porque tiene un mensaje muy hermoso. ¿Sí? No es una realidad. Entonces aquí se entiende que Isis, en su segundo, vamos a llamarlo así, preñez y parto, tuvo a un hijo, pero sin presencia, vamos a llamarle física, terrenal. Lo que hablamos comúnmente así, ¿verdad? No fue preñada por Osiris hablando terrenalmente, pero tuvo un hijo, Horus el nuevo, o el nuevo Horus. Pues ahí nacen, porque dice la mitología que era virgen. O sea, no es que fuera virgen, ojo, sino que en forma virginal le nace el segundo hijo. Vean la diferencia. En forma virginal le nace el segundo hijo. Pues curiosamente, esto es increíble, ¿eh? De aquí en adelante, estoy hablando más de 3.000 años antes de Jesús, 5.000, 5.500. Inclusive, hoy, en el Egipto subterráneo, podemos ver perfectamente bien a esos cuatro hermanos y muchas cosas, muchos jeroglíficos, etcétera, que están recientemente abiertos, en el 2010, fue así totalmente abierto. Y en 1874 empezaron a abrir el Egipto, el Egipto subterráneo, y se van descubriendo muchas cosas. Pero fuera como fuere, es moderno para nosotros, ¿eh? Esta información. ¿Sí? Pero no sabemos por qué cerraron el Egipto subterráneo, porque los griegos no entraron a las catacumbas o bien a los pasillos y cámaras secretas del Antiguo Egipto. Los griegos no entraron. ¿Sí? Bueno, al margen de eso, este es el origen de todas las vírgenes, de todas las religiones. Porque los griegos,
Hesíodo, sobre todo, va en el 680, entiende bien todo este vericueto, y también hacen su parte virginal, obviamente, en la mitología griega. Ya después, ya en la época romana, 200, 300 años antes de Jesús, hacen la mitología romana, ¿verdad? Abreviada, modificada con la griega, etc. Pero también los asirios, los mesopotamios, también fueron a Egipto, se llevaron allá a Leuna Malish, donde hay una virgen, ¿verdad?, que se llama Ishtar, ¿verdad? Y luego allá en la India y acá en México, en todos lados hay vírgenes, una infinidad de vírgenes, ¿sí? O sea, pero la primera virgen se llama Isis. Miren la pregunta, ¿por qué todas las religiones solares, sin excepción, tienen una virgen y esa virgen tuvo un hijo que se le llama Logos Solar? Para algunos Cristo, ¿verdad? No importa, está bien, Logos Solar. Les voy a contar así rápidamente. Bueno, Isis ya es la virgen, ¿no? Pero viene, por ejemplo, entre los cristianos. La Virgen María concibe en un estado de virginidad. Allá Rama, la diosa maya, en estado virgen, concibe a Rama. Aquí en México, inclusive, aquí con los mayas, Ixquic, siendo virgen, concibe a una Pu y Xiaolanque. Y así sucesivamente. O sea, aquí en el Anáhuac, la Cuatlicue, o sea, era virgen, concibe a Huitzilopochtli y a Coyoacanqui. O sea, esas vírgenes pululan en todas las regiones solares. Bueno, inclusive en los modelos iniciáticos de la masonería, o sea, el masón es hijo de una viuda, pero esta viuda no dice, ¿eh? Pero se lo voy a proponer de esta manera. Si una viuda tiene un hijo, la pregunta es, ¿lo concibió de un hombre o entra en esta leyenda virginal? ¿Entra en esta leyenda virginal? Entonces también los masones han nacido de una virgen. Digo, tal vez forzando un poco la idea, ¿no? Pero así es. El problema es que en el cristianismo se ha abusado demasiado, también en el hinduismo, ¿eh? Hay muchas vírgenes, sobre todo en el cristianismo, más de 500 vírgenes hay. Obviamente hay una nada más que la Virgen de Guadalupe, porque las demás es un argumento, o se arguye que es lo mismo, de la Virgen original que la Virgen María. Pero tiene más bien un efecto comercial, un efecto de hacer membresía, porque cada pueblo que tenía un milagro, ¿ya?, de una virgen, ya sea con niños o con alguien, etc., pues ya la santificaban y todo porque le convenía, todavía a la fecha, le conviene al Vaticano este efecto virginal. Pero la verdad es que la Virgen María es la única virgen en el cristianismo que se debe considerar también como original, y de ahí parten todas las demás en el cristianismo, ¿eh? Pero ahora sí, regresando a Isis, ¿ya? Isis es la única virgen y de ahí parten todas las vírgenes. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué la Virgen? ¿Por qué todas las religiones solares tienen una Virgen? Todas, ¿eh? No hay excepciones, ¿eh? Todas las religiones solares tienen una Virgen, y esa Virgen se preña sin concurso a presencia de su pareja, como se llame, y tienen un hijo que se llama Logos Solar. También Krishna. Krishna, Jesús, Unapu, Xibalanque también, obviamente, Viracocha en el Perú, Gilgamesh entre los mesopotámicos, entre los acadios, ¿eh? Gilgamesh, etc. ¿Qué? Entonces ahora hay que explicar o proponer qué significa este efecto virginal. Al igual, todas las religiones solares, sin excepción, hablan de un segundo nacimiento, hablan de una inmortalidad. Entonces se dice que el segundo nacimiento evidentemente es el siguiente. El primer nacimiento, nosotros, con estos cuerpos, con esta, vamos a llamar esta materia. Somos corporales, terrenales, somos hijos de la tierra, ¿no? La parte terrenal, ¿no? Pero el segundo nacimiento se va a hacer sin el concurso de la pareja, porque es una autogeneración. Tenemos que generarnos a nosotros mismos, tener un segundo nacimiento, como dice el Cristo, ¿verdad? Un segundo nacimiento, en Juan 3, ¿no? Para el que quiera lo de Juan 3, de los versículos del 1 al 7. Entonces, vamos
a nosotros mismos autogenerarnos, entonces nace dentro de nosotros mismos, esto es metafórico, por lo pronto, ¿verdad? Nace un segundo ser dentro de uno mismo y ese es el segundo nacimiento. Y como no hubo concurso de la pareja, ya sea ella o él, aunque siempre casi del 10 al, no del 100, del 100 al 1, 100 son varones y 1 son mujeres, los que logran este fenómeno, o este proceso alquímico o palingenésico, entonces ese es el segundo nacimiento. Por lo tanto, para tener un segundo nacimiento se requiere un estado virginal del operador, ya sea él o sea ella. Y ese es el origen de las vírgenes. Curioso, pero es cierto. Lo dejo a tu criterio para su análisis. Hasta pronto.